una vez más rechazaron el subir, el crear la división Bridger. Tratamos de llevarlo a que se llegara a un acuerdo, ellos deciden que no, y a partir del día de hoy hemos roto por completo relaciones con Vox Rec. Amigos de VoxTime, últimamente se ha estado escuchando sobre el rompimiento que tuvo el Consejo Mundial de Boxeo con la página de boxeo VoxRec, que lleva pues prácticamente todos los resultados del boxeo y todos los datos de cualquier pelea que ocurra prácticamente en el mundo, ¿no? Es una base de datos infinita, prácticamente no acabarías de ver todos los resultados, pero se está atribuyendo situaciones en las que no debería de meterse, como bien está comentando el presidente Mauricio Sulaimán. Lo que rompió todo fue que no aceptaron meter el peso Bridger creado por el CMB. Como comentó ahorita el presidente, escuchamos rápido una parte muy, muy cortita, ¿no? Hubo varios problemas, este problema tiene años. Dice que ha encontrado varios errores en la que la página decide qué rivales meter, qué peleadores contarles peleas, qué resultados considerar, inclusive a qué peleadores poner activos o no activos. Entonces eso me parece que ya es, pues prácticamente quieren hacer otro organismo, ¿no? Yo cuando escuché que el presidente había roto relación con esta página por no meter el peso Bridger, yo lo que primero pensé es que dije, pues si el peso Bridger no lo respeta nadie, ¿no? No lo respetan los otros organismos. El CMB, OMB y Federación Internacional no lo toman en cuenta. Pero pues se supone que VoxRec es simplemente una base de datos. ¿Por qué se niegan a meter esa clase de datos, sacando una conclusión de que ese peso no lo están aceptando los otros organismos, pero que se han hecho peleas ya en ese peso, ¿eh? Ya hay campeón, inclusive ha habido campeón de ese peso, que es entre crucero y peso pesado. Entonces, como página que simplemente lleva un registro de todas esas peleas, no tendrían por qué negarse a meter a ese peso, ¿no? Yo la verdad, cuando escuché al inicio, yo le estaba dando la razón a VoxRec, ¿no? Pues porque ese peso realmente no lo respetan. Metieron un peso inventado, ¿no? Y todo eso. Pero es que la verdad, esta página simplemente debería de dedicarse a meter los pesos que existan. Inclusive también deberían de meter el título franquicia, que se ha comentado y se ha criticado a lo largo del tiempo, ¿eh? Yo lo he criticado, o sea, meter más títulos es un error. Pero como página donde nada más tienes que meter esa información, no tienes por qué negarte. Ahora se ha escuchado que hasta están cobrando para que te metan como peleador a ti y tu récord aparezca en la página. ¿De qué se está tratando esto? ¿De qué negocio es esto? Si bien la página no se paga sola, también hay que entenderlo, ¿eh? Tienen que pagar el alojamiento del sitio. Bueno, tendrán publicidad o no tendrán publicidad, eso sería su problema. Pero ya al empezar a cobrar por querer meter tus datos o querer meter tus papeles como promotor, que también puedes hacerlo ahí, eso me parece que ya está transgrediendo, digamos, en cierta parte los organismos. No sé si los organismos les dieron autorización de hacer eso, porque ya para meterte como un promotor ya tendrían que estar los organismos metidos en esa situación, ¿no? No creo que la página nada más esté ahí haciendo fraudes o haciendo cosas indebidas. Entonces me parece que también los organismos le dieron más poder del que deberían a esta página. Ahora se está hablando que también tuvo errores la página, en la que algunos peleadores fueron noqueados y aparecían como no noqueados, y esos peleadores los tomaban para hacer peleas días después o semanas después, y pues ocurrían desgracias, ¿no? Entonces está hablando muchas cosas, muchas situaciones en las que el presidente Mauricio decide romper relación con esta página. Y también se aventó un round con la página Terring, que da un cinturón y tiene su clasificación y todo, y el presidente Mauricio Sulaimán dice que ellos no son ninguna autoridad para estar dando un cinturón y que la prensa no debería de tomar en cuenta a esta simple página. Dice así Mauricio, vale una pequeña parte donde pues dice que no deberían de tomar muy en serio esto, ¿no? Esta revista. Dice, ¿la revista qué? ¿Qué es eso?
La revista Terring es una revista. No sé por qué la prensa, los peleadores y promotores le dan tanto crédito al cinturón de la revista Terring, que solo pone en riesgo la credibilidad del deporte del boxeo. Y le contestaron, ya le contestaron, a donde también ellos, los editores de la revista, también no están muy de acuerdo. El trabajo que ha hecho el presidente Mauricio en algunas ocasiones, clasificando a peleadores que no lo merecen, dando cinturones franquicia y todas esas cosas, ¿no? Dice, la organización de Sulaimán tiene una rica historia de mostrar favoritismos al peleador más popular o al que más dinero genera en el deporte, sin importar sus niveles. Sabemos que Sulaimán insiste en permitir que Yermal Charlo mantenga el título del peso del CMB a pesar de que el tejano invicto no lo ha defendido en 40 meses. Eso poco tiene que ver con la salud mental de Charlo, pero mucho que ver con mantener contento a Al Haymon, el jefe de PBC y asesor de Charlo. Además, dice, Adames pagó cuota de sanción para pelear una dura pelea eliminatoria contra Sergey Dervianchenko en 2021. Bueno, meten muchas cosas, ¿no? Pero me parece que ese no es el problema. El problema es que ustedes están dando un cinturón. Ese es el tema que el presidente Mauricio está criticándoles. Claro que el presidente pues tiene errores, o sea, varios, ahí nombran algunos, ¿no? Dejar mucho tiempo al Charlo con 40 meses de inactivo con el cinturón, pues ese es un error. Clasificar a hombres como Jake Paul y todas esas tonterías de esos señores podría ser un error, pero es que tendrían que clasificarlo en los últimos puestos, ¿no? No como a Francis Ngannou, que también lo meten en el número 10. En los primeros 10 lo van a meter, ya lo confirmaron. Eso también es una exageración. Podría tomarse como un error del presidente Mauricio Sulaimán. El título franquicia. El peso Bridger, bueno, pues no es un error, ¿no? No es un error, pero no se ha aceptado. Pero ahorita el problema es que la revista Terrain mete un cinturón. Ese es el problema. ¿Por qué tienen que meter un cinturón? Ustedes pueden clasificar lo que quieran, ¿eh? Yo no podría criticar su clasificación, pues yo qué autoridad sería. Inclusive el presidente Mauricio tampoco, pues, o sea, pues ustedes tienen su clasificación, como yo la tengo, ¿no? Personalmente, o sea, a lo mejor está toda loca mi clasificación, mi mejor libra por libra, y tendrían que respetar lo que yo creo. Pues ese no es el tema, el tema es que están metiendo cinturones. El tema es que están cobrando por meter récords. El tema es que no respetan la clasificación. Hay muchas situaciones, pero ya se rompió la relación. Ahora la única duda que yo tengo es quién va a evitar que BoxRec siga utilizando la información pública, porque es pública, una derrota, una victoria, el lugar, el peleador, todo eso. El CMB ya no les va a dar su base de datos, ¿eh? Va a quedar incompleta, digamos, por el momento. Todos los peleadores del CMB van a quedar fuera de la página BoxRec. Pero mi duda es, ¿quién va a evitar que ellos no rellenen la página con la información que existe, ¿no? Claro que ya no van a tener el apoyo del CMB, ¿no? Todo el apoyo que le dieron para darse a conocer mundialmente, la base de datos sobre todo, ¿no? Que es muy importante, ¿de dónde? Van a tener que meter todo eso a mano. Les va a afectar bastante. Ahora, si el presidente Mauricio convence a los otros organismos, base de datos de ningún peleador, de nada, van a tener la página BoxRec. ¿Y quién va a ser el afectado? Va a haber muchas afectaciones si se cierra la página BoxRec. Simplemente uno seguía ahí. La mayoría, yo creo que seguía ahí. Cada que quieren ver el récord de algo, pues se meten a ver a BoxRec. Entonces, pues sí, va a pasar algo mal. Ya no sé si se pueda resolver algo. Que ahora esas personas, pues también, no pueden negarse a poner el título franquicia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver? ¿Que eso es incorrecto? Pues tú crees que es incorrecto, pero tienes que meterlo. Es un dato estadístico nada más de lo que está existiendo en el boxeo. El peso Bridger, pues también lo hubieran metido. Se negaron por muchos años y el presidente Mauricio ya se enojó y dijo, pues ya, entonces, no quieren meter el peso Bridger, cortamos relaciones con ustedes. Ya no nos estén pidiendo la base de datos, no nos estén pidiendo el apoyo,
que les estuvimos brindando durante este tiempo, imagínense por qué tontería perdieron relaciones. Por no meter el peso Bridger, que yo creo que la página VoxRec piensan que es incorrecto. O sea, pero ¿será o no incorrecto? Vuelvo a decir, tú en una base de datos tienes que meter lo correcto o lo incorrecto que exista. Métanlo, lo hubieran metido, se hubieran evitado problemas. Bueno, pues no sé qué piensan, ¿no? Yo no he escuchado nada acerca de los editores, los creadores de la página VoxRec, que defiendan su punto, que digan por qué no quisieron llegar a un acuerdo con el presidente y se rompió relación totalmente con la página. Lamentable esto, me parece que pues nos va a afectar a nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Las peleas del CMB no van a estar. Los peleadores, bueno, pues no sé si van a crear su propia página, a donde vamos a poder ver pues todo lo que pasa en el CMB, pero va a estar difícil, ¿no? Va a estar complicado. La página era grande, yo realmente nunca le vi un error. Error de ortografía sí, ¿no? Pero error así como que de estadístico no. O muy complicado encontrarlo, sería pocos los errores que tiene la página, en verdad. Yo no le había visto. En serio que era una buena página. Lástima que también pues se atribuyen cosas, ¿no? Se creen más de lo que deberían. Y pues así están las cosas. Se rompe la relación del CMB con VoxRec. Y espero que les guste este video.